salud, everybody. We are happy that we can come, and we have to make a good fight. I told my boxer, Redina, this is third place for me in Puerto Rico. The first two times I was very happy because everybody was very pleasure for me. The public was very good in the arena. Therefore, our plan that we will make a good and exotic fight. That is Amanda. Su contraparte, su amigo, hermano, nos hemos ya convertido en familia durante el tiempo que pues, ellos han estado acá con nosotros, de verdad, tremendas personas con las que trabajar y bien cooperadores. De verdad que estoy bien contento y orgulloso de que nos hayan brindado la oportunidad y pues que hayan abierto su campamento de trabajo para formar parte del nuestro. Les quiero presentar al manejador y entrenador de Amanda Serrano, Jordan Maldonado. Ok, primero que todo hay que siempre darle gracias a Dios que hace todo esto posible para nosotros, el equipo de Red Carpet, por darnos una oportunidad de hacer un sueño realidad. Nosotros somos de aquí de Puerto Rico, buscado allá en Estados Unidos, y ese fue una de las metas de nosotros, que siempre quisimos pelear en Puerto Rico aquí, a través de Jonathan Gourmet y el representante de nosotros aquí, Fernando Lastambide, que no tiene que estar por ahí. Ellos, igual con la prensa, nos dieron una oportunidad y le dejaron saber a todo el mundo que Amanda Serrano existía, porque obviamente el boxeo femenino no es muy grande aquí en Puerto Rico, pero que, como ustedes ya saben, 4 veces campeona mundial en 3 divisiones, hemos hecho nuestro trabajo. Le damos muchas gracias al equipo aquí de Dinner Kiss y su manejador, Sumara, que hizo una gran pelea. Como ya dijo el caballero, esta es una pelea muy fuerte para nosotros, es una pelea de número 6, obviamente esas peleas no se dan a menos que no sean titulares, pero en esta oportunidad, como ganamos el título hace 2 meses, vinimos a hacer solamente un show para que Puerto Rico vea qué es lo que tiene en Amanda Serrano. El boxeo femenino es diferente al boxeo masculino. No sé si es porque las mujeres quieren reconocimiento o lo que sea, pero que pelean con un poquito más de ánimo. O sea que nada en contra de los hombres, pero ustedes van a ver cómo estas mujeres se van a meter en el ring y van a quedarse con el sitio, porque yo sé de mi boxeador, Amanda Serrano. Tenemos 27 victorias, 20 por nocaut, no venimos a jugar, no venimos a dar besitos, a hablar. Yo lo que digo es que suerte para la oponente, pero no suerte porque va a ganar, suerte para que no le pase nada malo. Y que cuando venga el viernes 22, ella va a sentir algo diferente. Obvio, ella viene en vista y viene con muchas peleas Mateo, pero que ella nunca ha sentido lo que va a sentir. Esto es una graduación para ella, para que en el futuro, cuando vaya a otro torneo, otra pelea, sepa lo que es pelear con una puertorriqueña de verdad, 100%. Los quiero, Puerto Rico, gracias por la oportunidad y nos vemos el viernes, garantizado, aquí no se pierde. Pero vamos aquí a traducir las palabras de ella. A pénteki nap folyamán. Én belefogadni mindent a fejtanék. Hát egy nagyon jó meccset várok. She said, salute everybody. She's very, very happy that he can come and can meet in the ring the famous world boxer. She hope that they will make a very good fight. And she promised that she will make the best Friday.
está saliendo todos los días en televisión, todos los días en radio. Hay unos billboards corriendo por ahí con la cara de ella, está de más contenta. Así es que, de verdad, pues por nuestra parte hemos hecho nuestro trabajo y ella promete hacer su trabajo el viernes de esta noche, este viernes 22 en Trujillo Alto. Así que le quiero presentar a la 4 veces campeona del mundo en 3 divisiones y actual campeón Pluma OMB, Amanda Perrillo Club Serrano. Gracias, muchas gracias a Red Carpet de Bella por esta gran oportunidad. Este es uno de mis sueños y bien vienes a hacerlo. Gracias a Irina Kiss para coger pelea conmigo. Yo soy el número 1 y ella es el número 6, o este es un bien, bien pelea. Pero con las 7 peleas de ella, no fue conmigo. So, estoy lista y viene con gran, gran noche de peleas. Muchas gracias a todos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es un placer estar aquí el día de hoy. Muy bonito Puerto Rico, pero en realidad pues uno no viene de paseo. Estamos listos, nos hemos estado preparando con gente que pues en aficionado le ganó con mucho respeto a mi compañero boxeador Marcos Méndez. Nosotros le ganamos 2 veces en amateur, aficionado como ustedes lo llaman, y nos hemos estado preparando con él, ¿verdad? Y con otros peleadores que no voy a nombrar. Estamos listos, muy bonito Puerto Rico como lo menciono, pero no venimos de paseo. Tenemos una guerra en México contra Puerto Rico, estoy encantado de estar aquí. No tenemos miedo, nervios, estamos listos. Los esperamos en abril 22 en Trujillo Alto para esta función de boxeo. Muchas gracias, con permiso. Enrique Quiquín Collazo. Muy buenas tardes. Estamos listos para lo que va a ser mi primer título, porque si el título va a ser mío. Primero que nada quiero aclararle al compañero aquí que no estamos en aficionados, esto es profesional, estamos en otro ámbito, las cosas son muy diferentes. Que tu compañero me haya ganado, eso no quiere decir que tú también lo vas a hacer. Tienes trabajo, así que el 22 yo estoy listo, estoy preparado. He hecho lo que tengo que hacer para estar aquí y no creo que tú te quedes con el título y mucho menos que el comentario más grande. Gracias.